Hola y muy buenas a todos. Estamos de vuelta en la abadía de Abby. Vamos a ir moviéndonos. Es Bruno, el hijo del conde. Ya lo sé. Os cuento lo que hicimos en los últimos capítulos. Hemos ido recopilando piezas, estamos intentando que Bruno se haga copista y para ello necesitamos traducir un libro, que es el que vamos a pedir ahora al anciano que había en el claustro. Y tenemos que buscar una pluma y papeles para hacer la copia del libro. Aparte de eso, necesitaremos a alguien que nos traduzca el libro, que eso todavía está pendiente. Sabemos de gente que sabe traducir bien, así que creo que no habrá problema por esa parte. Vamos a pedirle el libro a este hombre. Buenos días de nuevo, hermano. ¿De nuevo? ¿Os conozco? Vale, vamos a ir al grano porque el resto de preguntas... Godofredo ha dicho que tenéis un libro, el Hortus Tuus. ¡Claro que lo tengo yo! ¡Soy el jardinero! ¿Quién podría tener un libro de plantas en esta abadía? ¿El herborista? ¡Muy ingenioso! El caso es que lo necesito y... Mira que estás sola, Clotilde. Tantos años aquí, marchita, encerrada en este claustro. ¡Pobre Clotilde! Se le va la olla. Oíd, hermano, el libro... ¿Sí? Necesito que me prestéis el libro. Es muy importante para mi investigación. ¡Imposible! Necesito este libro. Aquí dice cómo ayudar a Clotilde. Pero, hermano... A ver, ¿qué es más importante? ¿Esa investigación o Clotilde? Pues la investigación. ¿Qué dice ese libro sobre la enfermedad de Clotilde? Está muy sola. Necesita un compañero. Es un buen libro, ¿eh? Otra cotiledonia a su lado y mi pobre amiga volverá a lucir sus colores en todo su esplendor. Puf, pues si voy a tener que buscar una cotiledonia, voy listo. ¿Lleváis mucho tiempo en esta abadía? ¿Yo? Sí, toda la vida. Fui abandonada a la entrada en una noche lluviosa, cuando no era más que un bebé. Este ha sido mi hogar desde entonces. Un momento, o entré aquí de jovencito cuando acabé el seminario. Ahora no lo recuerdo. En fin, no tiene importancia. Aunque la otra historia me gusta más. Si tanto tiempo lleváis aquí, sabréis muchas cosas. A veces, sobre esta abadía. Si el problema es recordarla, no van a nada, mi memoria ya no es lo que era. Y te dan aunque pistas. Nunca ha sido gran cosa. Es recuerdo cosa una vez que... Gráfica, que no, en realidad no pista. Lo recuerdo. Ah, pero esta no es el caso. ¿Sabéis si en la historia de la abadía ocurrió alguna muerte similar a la de Anselmo? ¿Por qué lo preguntas, hermano? Por nada en especial, pero si ocurrió un supuesto accidente similar al del hermano Anselmo en el pasado, tal vez exista una relación entre ambos. ¿Una relación, eh? Pues no. No suelen caerse incensarios sobre las cabezas de las personas. Muy a menudo. Lo recordaría. Seguramente. Pobre Clotilde. Tus hojas ya no son lo que eran. Pues no tengo más preguntas. No adelante. Mejor. Así no tengo que forzar la memoria. No estamos para estos trotes, Clotilde. Os dejo trabajar tranquilamente. Gracias por vuestro tiempo. Sí, sí, de nada. Pobre Clotilde. ¿Será el tío tacaño que no va a dar el libro? ¿Tendrá que hacer Bruno? Haría falta buscar otra planta como esta. Bueno, pues... iba a hacer un pozo. Vamos a ir a ver al... herbolario, a ver si tiene una planta como esa. ¿Eladio? Hola de nuevo, ¿qué tal va la investigación? Fatal. Bueno, pero aquí por lo menos frases nuevas. Vamos a empezar. ¿Tienes alguna cotiledonia por aquí? Bueno, tengo semillas. Excelente. A ver si recuerdo. Aquí están, toma, Leonardo. Usa las que quieras, pero devuélveme el bote después, ¿de acuerdo?
Descuida, lo trataré como si fuera tuyo. Dime una cosa, ¿estas semillas son para Arcadio? Sí, son para él. Lo digo porque una vez quise darle unas cuantas semillas de cotiledonia. Ya sabes, mi pobre Clotilde, qué sola que está. Pero me fue imposible abrir el bote sin dañarlo. ¿Por qué no le diste el bote entonces? Si yo no puedo abrirlo, ¿crees que Arcadio podría? ¿Sabes algo sobre el supuesto fantasma de la biblioteca? Sí, tiene inquietos a la mayoría de los hermanos. ¿A ti no? Los únicos fantasmas que me preocupan son los que se ven cuando se mastican ciertas plantas. Aunque... ¿Sí? Anselmo afirmaba haberlo visto en un par de ocasiones. No estamos hablando de una persona ignorante. Anselmo era muy culto. No entiendo por qué decía esas cosas. Tal vez sí que lo vio. ¿Tú crees? Yo creo en el poder de la razón. En ocasiones uno ve lo que su mente quiere que vea. Anselmo vio algo en la biblioteca. Que sea un fantasma o no, de momento no importa demasiado. Yo creo que ya no vamos a hablar. ¿Podemos hablar sobre Anselmo? Volvemos al trabajo, ¿verdad? Está bien, hablemos de Anselmo. Vale, no tengo más preguntas sobre Anselmo. No tengo más preguntas. Eres mi amigo, pero... Ah, en ese caso... Debo irme, Eladio. No te preocupes, Leonardo. China. Vale, ¿me ha dado el bote o no me ha dado el bote? Sí, aquí está correcto. Bote cerrado. La humedad y el paso del tiempo han hecho que el tapón quede sellado al cristal. Lo más fácil sería romperlo, pero debo devolvérselo intacto a Eladio. Bueno, pues tenemos ya un problema. Ya empieza a ser una aventura gráfica en toda regla en la que tenemos que buscarnos la vida para... Espérate, que he vuelto sobre mis pasos. Vamos a... yo quería... La humedad. Estoy pensando en acercarme a la cocina, que había un fuego muy apañado, e intentar abrir el bote con calor. Vamos a ver si funciona. Creo que no es importante. Pues no, parece que no me va a dejar. ¿Y este hombre que es fortote me lo abrirá? No veo ninguna pista. Bueno, fuelle. Con el crucifijo. Parece que no funciona. ¡Ah! Pues... Vamos a coger el fuelle. No hace falta avivar el fuego. Y de todos modos parece inservible. Un sabio dijo, encontrad la hoja y debajo hallaréis la... Aunque quisiera, no podría cocinar mejor que Martín. Vale, ¿cómo podríamos abrir este bote para sacar las semillas? Rompiéndolo con el rodillo, pero no se puede romper. Pues... En la bodega tampoco creo que haya nada nuevo. Es pinche, esto es para sacar el vino. Este no lo había visto antes. Pero mientras esté este hombre aquí, no voy a poder sacar el vino. Creía que los descansos del trabajo se... Es imposible, duerme como un tronco. Vale. Retiene el contenido del barril. Ah, mira. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hora es? Tengo que tocar tercia. Anda, sí, hijo, ve a tocar tercia, que me hace falta una pluma que está debajo de la campana. Ahora caerá la pluma. ¿Y ahora tengo que ir a misa? No derramaré el vino sin una buena razón. Vale, llénate la copa. Bueno, pues vamos a ir a la iglesia, al campanario, a buscar la pluma. Y ya con eso me falta el libro. Que no va a ser fácil quitárselo. Me la llevaré. ¡Genial, maestro! ¡Ya tengo pluma!
Si no le hubiera prometido a tu padre que cuidaría de ti, me lo pensaría. Vale, pues tenemos pluma. Bien. No sé si ir a la iglesia aquí. Parece que no. Pues una medida del crimen sin tener que ir a misa y sin comer. La tercia era para comer, ¿no? Pues nada, vamos al refectorio a ver si ya ha abierto el edificio. Eso no funciona. Creo que no es importante. ¿Cuándo se come aquí? Martín. ¿En qué puedo serviros de nuevo, hermano Leonardo? Debo irme. Estaré encantado de... Bien, vamos a acercarnos al claustro de nuevo. Le vamos a intentar entregar el bote, que a lo mejor el abuelete este nos sorprende y abre el bote fácilmente. Así que vamos a darle el bote. ¿Qué es eso? Compañía para Clotilde. ¿Un tarro? Luego soy yo el loco que habla con las plantas, ¿eh? Contiene semillas de cotiledonia. ¿Ah, sí? ¿Y qué esperáis para abrirlo? Bueno, me es imposible abrir el bote, pero creo que vos encontraréis la manera de... Te estás tomando el pelo al viejo Arcadio, ¿eh? Un mozalbete como tú, con la fuerza que da la juventud y es incapaz de abrir un tarro, ¿piensas que este anciano que necesita un bastón para aguantar su propio peso puede abrirlo? ¡Fuera, fuera, fuera! Vale, no lo he dicho. No. Te ha tocado. Abre el bote. Pues no. Creo que no es importante. Es que no sé. Es Bruno, mi dolor de muelas particular. No, no. Vamos a ver el bote. La humedad y el paso del tiempo han hecho que el tapón quede sellado al cristal. Lo más fácil sería romperlo, pero debo devolvérselo intacto a Eladio. Vale, pues... tenemos... un problema. Vamos a la herrería. En la herrería se han abierto, por casualidad. Vaya por Dios. A lo mejor encuentro alguna herramienta. Me temo que no es el caso. No, no ha abierto. El molino solo sirve de almacén en esta época de... El molino... Pues... Y en los establos y la biblioteca tampoco creo que pueda abrir el bote. De que el bote se pone al fuego. De nada serviría colocarla en el fogón tal cual. ¿Y si metemos el bote en el caldero? No veo ninguna pista. Parece que no funciona. La aventura gráfica al final muchas veces te dedicas a probar cosas ya casi al tonto. Cosas sin sentido. Y a veces te llevas sorpresas. Creo que están fabricadas en esta abadía. Os ruego que no os llevéis mis sartenes. Las necesito. La llevo, todas. La... Todas. Sin excepción. Pero, machote, si no me la llevas, os ruego que no os llevéis mis sartenes. Todas. Todas. Sin excepción. Vale. Puesto de una palanca. Te la cambio por una palangana. ¿Te parece? No. Espero que la cena de esta noche no solo consista en sopa. A veces simplemente es que se te pasa que no has pasado el cursor justo por el punto necesario. Y te tiras atrancado mucho tiempo porque crees que lo has visto todo y te falta un detallito.
Con el alambique puedo destilar cualquier líquido. Pero no es el caso. Hace falta una fuente de calor para poner en marcha el alambique. Pues, Bruno, ¿sugieres algo? Tengo una vela. Tengo cuerda. ¿Sí? Eso no funciona. La cuerda no sé para qué va a servir ahí. La vela tampoco va a servir para nada. Yo le daría con el rodillo, pero es que se va a romper. Creo que no es importante. Pues tengo muchos objetos y solo sé los papeles y la pluma, básicamente de los objetos de aire de cariño. No veo ninguna pista. Será. Bueno, pues aquí no hay nada. Vamos a ir al fondo de la iglesia a ver si ha abierto la... Está claro que no es tan sencillo hacerse de copista. Volvamos a la biblioteca, a ver si tenemos algún diálogo nuevo que nos... Porque en el establo no creo que haya nada. Subir, índice, ya hemos estado. Mesa de Humberto. ¡Alejaos de esa mesa, por favor! No os importa que... ¡Alejaos! Bueno. Escritorio. Obviamente no me va a dejar. No es más que una reproducción de Nuestra Señora de la Natividad. ¿Os importaría dejarme trabajar? No puedo hacer nada con vos revoloteando por aquí. No es más que una reproducción de... ¿Os importaría? Vale, no me deja cogerla. Nada que pueda usar. Puedo observar que los hermanos son muy eficientes en su trabajo. Hermano Humberto, sed breve, por favor. He oído que hay fantasmas en esta biblioteca. Sí, y también trasgos y duendes. No cabemos todos aquí. Bueno, es lo que se rumorea. Tenéis fama de sabio, hermano. No confundáis un rumor con un hecho. Así que no creéis que por este edificio ande suelta un alma en pena. Solo los ignorantes confunden el crujir de la madera con gritos agonizantes y solo los simples ven espectros donde solo hay reflejos de la luna. Vos no sois ni una cosa ni la otra, así que no sigáis por ese camino. ¿Algunos consejos para mi novicio? El hermano Marcelo sería el más apropiado para dárselos. Supongo que sí, pero seguro que podéis ayudarle a superar la prueba. Vos sois el maestro y él el discípulo. Confío en que como buen preceptor encontraréis la manera de que la resuelva con éxito. Espero que no toméis en cuenta el precioso tiempo que os estoy robando. ¿Por qué lo decís? Bueno, al parecer no os sentís cómodo con estas preguntas. Si os digo la verdad, preferiría seguir trabajando. El abad me ha encomendado la misión de intentar esclarecer lo ocurrido con Anselmo. Lo comprendo y hay que respetar las decisiones del abad. Por eso espero que vos también comprendáis mi brusquedad. Debo acabar de traducir este volumen por mucho que esté desfalleciendo. El trabajo es lo primero en esta biblioteca. No sabéis de lo que es capaz el hermano Marcelo cuando alguien no cumple con sus obligaciones. ¿Desfalleciendo? ¿Os encontráis bien? No, me muero de hambre. Pero supongo que eso no es nada que un buen bocado no pueda remediar. Vale, fijaros que de una frase muy tonta hemos sacado de que el hombre este está muerto de hambre. Así que ya sabemos que a este hombre... Os dejo trabajar en paz, hermano. Adiós. Así que vamos a volar de aquí
No, hacia el escritorio no. Vámonos. Vamos a ir tirando millas a la cocina. Vamos a pedirle comida. ¿Dónde está esto? Aquí. Vamos a pedirle comida a este hombre, a Martín. Y se la daremos a... ¿Martín? ¿En qué puedo serviros de nuevo, hermano Leonardo? ¿A qué hora se come aquí? Tendré... No, en realidad no tengo demasiado... Yo no le haré asco. Tú formas parte de este... Vale, bueno, parece bueno. Que no. ¡Eso es! También nos enseñó lo que... Pues no. Yo le pregunto... Habladme sobre el fantasma de la biblioteca. Existe. Vaya, veo que no cabe la menor duda en ti. Varios hermanos lo han visto. ¿Tú lo has visto? No, Dios me libre. Creo que mi corazón no resistiría la pecaminosa visión de un ser condenado a vagar por la tierra por toda la eternidad por haber rechazado el don de la vida suicidándose como un pagano. ¿Quiénes son los hermanos que aseguran haberlo visto? Creo que el pobre Anselmo fue el primero. Luego Godofredo, después Egidio. Un momento. Godofredo, creo que no llegó a verlo, solo oírlo. ¿Egidio? Creo que no fue él, sino Marcelo. Aunque ahora que lo pienso... Es decir, no podría encontrar en esta abadía a alguien que hubiera tenido contacto directo con ese fantasma. Oh, no. Existe. Y yo de vos andaría con cuidado e intentaría no salir de vuestros aposentos esta noche. Tal vez Fray Eustaquio no tenga suficiente con propagar su maldad solo por la biblioteca. ¿Su maldad? Que yo sepa, ese fantasma aún no ha cometido ningún acto de maldad. Hermano, su sola existencia es indigna y antinatural. Alguien que es capaz de suicidarse vivo es capaz de lo peor una vez muerto. Ciertamente. Nadie puede suicidarse una vez muerto. Cuéntame algo más sobre ese fantasma. Según hemos descubierto los hermanos, el causante de los aberrantes ruidos nocturnos es Fray Eustaquio, un antiguo monje que se encargaba de la biblioteca hace muchísimo tiempo. ¿Cuándo exactamente? Ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que podríamos remontarnos a 2 o 3 generaciones. ¿Y por qué Fray Eustaquio es el candidato idóneo al puesto de fantasma de la biblioteca? En primer lugar, se rumorea que practicaba las artes oscuras y luego está su horrenda e inaceptable muerte. Se suicidó. Señor, líbranos de aquellos que te dan la espalda aún tras la muerte. Líbranos del mal que nos rodea. Repetid conmigo, hermano. Líbranos. No, gracias. Quizá más tarde. Hablemos de temas más terrenales. Que así sea. Bueno, pues... Debo irme. Tal vez sigamos esta conversación más tarde. Estaré encantado de continuarla, hermano. Así que vamos a coger patatas. Aunque quisiera, no podría cocinar mejor que Martín. Pues no. ¿He visto lechugas? Correcto, he visto lechugas. ¿Para qué iba a necesitar yo ahora una lechuga? Para dársela a Humberto, que está muerto de hambre. Aunque no creo que se la quiera comer sola, pero... ¿Quién sabe? Bueno, pues... Creo que lo vamos a dejar aquí. No quiero alargar tampoco mucho este capítulo. La cosa... Tenemos varios frentes abiertos. Pero ya por lo menos tenemos cosas pendientes de hacer. Y eso es interesante. La historia está tomando unos derroteros muy místicos, muy fantasmales. Así que... Está chulo. Nada, hasta la próxima.